saludo, gran sacerdote del templo de Amón. Mi señora Negmahu. Dime, Khufu, te escucho. Estoy aquí para pedirle a usted que me autorice a no servir más en el templo dentro del palacio de Putifar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el palacio de Putifar, tanto Amón como los sacerdotes del templo son insultados. ¡Son todos infieles! Especialmente Putifar, que es el más impío de todo el palacio. Todavía no me respondiste, Khufu. ¿Qué es lo que ha pasado? Resulta que un niño hebreo llamado Yusarsif se opone a Amón y a todos y a cada uno de los sacerdotes del templo. Ha puesto a todos en nuestra contra y además nos ha ridiculizado públicamente. Yo no regresaré jamás al palacio de Putifar. ¿Un simple niño te provocó tanto temor? Pensé que considerabas a Putifar y a Amenhotep los verdaderos enemigos del templo. No sabía que tú le temías a un niño de 10 años. Pero este no es un niño normal. ¡Cállate! ¡Ya basta! No deberías haber abandonado el templo. Regresa inmediatamente, antes que lo noten. Te necesitamos más en el palacio de Putifar que aquí con nosotros. Estábamos considerando la destitución de Amenhotep, el poderoso faraón de todo Egipto. Cuando uno de nuestros mejores sacerdotes fue vencido por un niño del que además huyó corriendo como un cobarde. ¡Eso eres, un cobarde! ¡Vete! ¡No te quedes aquí! ¿Por qué no vienen a buscar su comida? Luce como un ángel. Mesa tan hermosa y colorida. ¿Tú dispusiste todo así? Lo aprendí de Samení. Yusarsif es un jovencito muy listo. Sin dudas, Yusarsif ha perfeccionado lo que ha aprendido. La belleza de esta mesa me emociona. Quisiera comer un poco de carne. ¿Me la sirves? Muchas gracias, Yusarsif. Te preguntaré algo, jovencito. ¿Puede el joven Yusarsif leer cuentos? Además, he aprendido de mi padre historias maravillosas. Muy bien. Desde esta noche me contarás historias. ¿Historias? Su Excelencia Putifar suele escuchar historias antes de dormir. Es algo que le encanta. La persona que me lee historias ahora ya no me entretiene. No respondiste, Yusarsif. Disculpe, Su Majestad. ¿Pero qué pasará con quien le lee actualmente? ¿Sufer? Se le asignará otra labor. Primero causé que Joya perdiera su trabajo. No quiero que Sufer también lo pierda. Majestad Putifar, ¿puedo pedirle un favor? Tu amabilidad y tu bondad me tienen impresionado. ¿Así que quieres que considere darles mejores trabajos tanto a Joya como a Sufer? O que les devuelva sus antiguos trabajos. No quiero molestar a nadie,
ni complicar su situación. No te preocupes. Le diré a Jennifer que les dé un mejor trabajo tanto a Zuffer como a Joya de inmediato. Desde hoy serás mi bibliotecario y quien me lea por las noches. Supuestamente su excelencia Putifar me había dado a Yusarsif como un obsequio. Sin embargo, él disfruta más que nadie de su compañía. Si la señora no está de acuerdo, Yusarsif no hará nada de lo que le dije. Estaba bromeando, mi señor. Yusarsif hará lo que Putifar, el señor de este palacio, desee. Él debe estarle siempre muy agradecido a usted y nunca sacar provecho de su enorme amabilidad. Siempre le estaré profundamente agradecido. A usted y a mi Dios. Ven conmigo. Gracias.